Bienvenidos amigos a su programa favorito, Ruta Musical. Como pueden ver, hoy nos encontramos en un lugar agradable y muy atractivo para pasar un momento ameno, ¿sí o no, María Liz? Hola amigos, claro que sí, Cristina. El día de hoy nos encontramos en el Bar de los 80 y desde aquí les vamos a mostrar algunos reportajes interesantes acerca de las mejores actividades musicales de nuestra ciudad. Ciertamente, y te cuento que han habido eventos muy novedosos que Ruta no se los pudo perder, como el que aconteció días atrás por motivos del Día de la Mujer. Así es, tuve la oportunidad de asistir con cámaras de Ruta Musical al conversatorio La Mujer de Hoy, con panelistas muy, pero muy destacadas. Pues, ¿qué te parece si mientras me cuentas más de la nota, disfrutamos de un rico cóctel? Algo mejor que eso. ¿Qué te parece si vemos la nota que les preparé? La Fundación Sociedad Femenina de Cultura del Teatro Centro de Arte junto a la Comisión de Encuentros presentaron el conversatorio La Mujer de Hoy, un espacio donde destacadas mujeres en varias áreas profesionales pudieron dar a conocer el esfuerzo que realizaron para abrirse campo e integrarse a la sociedad, pudiendo así analizar la problemática femenina actual. El conversatorio específicamente, las señoras estarán sentadas en una mesa, como usted lo va a ver, y vamos a tener la moderadora, que es la que va a hacer las preguntas diversas para que ellas respondan. No siempre la inquietud sobre la mujer en el mundo, en nuestra ciudad, qué es la mujer ahorita, qué hace la mujer, ¿no? en nuestra época, en nuestros tiempos. Este conversatorio tuvo el agrado de ser moderado por Leticia Loor de Plaza, una literata que fue la encargada de hacer las distintas preguntas a las panelistas invitadas. Considero que es un encuentro de mucha calidad, pues las panelistas, todas las invitadas, son personas, mujeres que se desarrollan en diferentes campos profesionales, pero cada una tiene un nombre muy marcado dentro de nuestra ciudad y dentro de nuestro país. Entonces, para mí es un honor. Un evento que tuvo una gran acogida por parte del público femenino, que era lo que se esperaba, siendo este conversatorio muy necesario para que las mujeres guayaquileñas puedan aprovechar y así concientizar sobre el rol que está cumpliendo la mujer actual. Me siento absolutamente feliz y feliz de ser parte de este siglo donde más o menos la mujer está ocupando el sitio que se merece, a pesar de que hay muchas sociedades que todavía discriminan a la mujer, pero en todo caso, me siento contenta y con estos eventos también me siento que de alguna manera estamos respaldando a toda otra mujer que no ha podido todavía situarse donde le corresponde, en una igualdad al hombre, nada más. La Mujer de Hoy tuvo como invitadas a la coronel de policía de Estado Mayor, Tania Varela, la abogada Mónica Palencia, la directora del espacio cultural No Mínimo, Pili Estrada, y las editorialistas del diario El Universo, Alicia Miranda Parducci y Nelsa Curbelo, además de la diseñadora de modas y empresaria María Susana Rivadeneira. Bueno, muy contenta, esperando llevar pues un pequeño mensaje, digamos con mi trabajo en el tema social, también en el tema de emprendimiento, a todas las mujeres que quieren pues emprender, que quieren ayudar en proyectos sociales. Bueno, siendo testimonio de cierta manera, hoy esta noche, portavoz de muchas mujeres que están del otro lado de la pantalla, queriendo vincularse a estos temas, y pues muy contenta de estar aquí y muy contenta de celebrar este día con personas que admiro mucho, y bueno, pues los espero que estén ahí adentro. Qué mejor forma que celebrar el Día Internacional de la Mujer resaltando el gran esfuerzo que le toca vivir a muchas en su cotidianidad familiar, laboral y social para ser destacadas en sus áreas. Con cámara de Andrés Benítez, María Liz Ramírez, Ruta Musical.